Mom, hice la prueba de, the 23andMe. No. Es una prueba donde pones tu saliva Oh, y sí. luego te dicen de qué parte del tu ADN, de dónde proviene. Entonces yo hice eso. Y aquí están los resultados. A ver. A ver, 75.4% somos europeos. Ay, ¿a poco? Sí. ¿Y? Y de esos 75.4, el 37% es de Iberian Peninsula, que quiere decir que español. 1% Italia. Ah. 24% entre España e Italia. 1.6% inglés e irlandés. ¿Tiene algún bisabuelo? No. ¿No? A mí se me hace que los abuelos, por parte de mi abuelita, la mamá de mi papá, sí eran algo de allá, por allá. ¿Los quién? Los abuelitos de mi abuelita. O sea. ¿O sí? Ok. 1.1 de Escandinavia. Scandinavian. Hasta judíos. Y 1.1% judío. De ahí donde no sabe nada. De los como israelíes, ¿verdad? De, Ajá. pues es el idioma, ¿no? Exacto. Digo, la religión. 17.9% somos Native Americans, o sea, indígenas de América. 1.6% del norte de África, o sea, Egipto, Libia, Marruecos. Y el 0.5% África del Sur. O sea, que tenemos un poquito de todo. De todo. ¿Cuál de todos estos le sorprendió más? Pues todos. Bueno, Todos. no los Native American. Usted No, sabía que no, pues éramos nosotros. indígenas de América Latina. Y el que me sorprendió más, Escandinavia. Scandinavia. Fíjate de dónde viene uno todo, todo, fíjate todo lo que va caminando La gente. la gente. Y hasta judío tenemos. De todo, de De todo. todo. Pero la mayoría, 75.4 europeo. Bueno, esos son mis resultados. Ahora, No, ya, that's no, no.